Dios, gracias a la tenencia Morelos por recibirnos el día de hoy. Saludo al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez. Muchas gracias, presidente. Al general Javier Subía, también por acompañarnos. Al licenciado Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno. A César Erwin Sánchez Coria, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. También está el maestro Efraín Lara, que es el encargado de la Jefatura de Tenencia Morelos. Muchas gracias, mi estimado jefe, también por acompañarnos. Y a José Alfredo Ortega Reyes, secretario de Seguridad Pública, también por estar aquí con nosotros, al igual que al subsecretario Ortega, por estar aquí también presente, Pepe Ortega. Pues, amigos de Tenencia Morelos, comentarles que hemos iniciado una estrategia de pacificación en todo el estado de Michoacán. Y hoy quisimos venir aquí a Tenencia Morelos, porque de repente los políticos, los gobernantes, se olvidan de las tenencias. Pero resulta que en el estado hay más de 360 tenencias. Entonces es un espacio propicio para también buscar la seguridad y estar presentes como autoridades en las tenencias de Michoacán. Por eso estoy muy agradecido, muy contento de esta oportunidad de estar aquí en la tenencia de Morelos, una de las tenencias más grandes, pues bueno, después de Santa María, esta es la más grande, la más poblada, y siempre mi respeto y el apoyo que le brindamos a las tenencias en Michoacán. Yo lo digo, así como en Morelia, en la ciudad, lo que es la ciudad de Morelia, hay cerca de 800 mil habitantes, en todo el estado de Michoacán hay 1 millón de habitantes en las tenencias. Entonces, por eso también el tema de paz, de seguridad, debe llegar a todos los rincones del estado y debe llegar a todos los territorios. Por eso hoy decidimos arrancar aquí en Tenencia Morelos. Parte de esa estrategia es la táctica, por denominarlo así, de el canje de armas. Ya lo explicó muy bien el general Subía. Yo solo retomo algo. El canje de armas es, y esto hay que recalcarlo, es una oportunidad para quien está en posesión de un arma, que tiene un arma en su casa, en su negocio. Hay que decirlo, la ley de armas establece que pues está cometiendo un delito, porque se estipula que las armas de alto poder o las armas que no tienen registro o que no tienen permiso de posesión o de portación de arma, pues se comete un delito. Pero en este caso es una oportunidad porque cualquier persona que viene a entregar un arma, arma cual sea de fuego, eso sí, tiene que ser una arma de fuego, puede ser desde un rifle de asalto, una metralleta, una pistola, una escuadra, un revólver, no tiene ningún tema jurídico legal de persecución. Es decir, entrega el arma y a cambio se le da recurso económico o un electrodoméstico, pero también en esencia, tácitamente, se otorga un perdón por la posesión de esa arma. ¿Sí? No se ejerce la acción persecutoria por la posesión del arma. Entonces se da un beneficio legal porque por voluntad propia se entregó el arma a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Defensa Nacional. Esa es la oportunidad que se tiene como ciudadanos de manera libre, voluntaria, acercarse a este módulo de canje de armas y entregar el arma que se tenga en posesión, arma de fuego. Eso lo vamos a replicar en otras partes de Morelia, vamos a mover este módulo. Va a estar unos días aquí, luego seguramente se irá a otras zonas, a otras colonias, a otras tenencias. También estarán en Uruapan, en Zamora, en Apatzingán. Va a ser permanente todo este año la táctica, el programa de canje de armas.
por parte de la Secretaría de Defensa Nacional y contará con el respaldo del gobierno del estado. Y bueno, pues yo lo veo, contamos también con el respaldo del presidente municipal de Morelia y con todos los presidentes municipales, las autoridades auxiliares como son los jefes de tenencia. Así lo dice la ley orgánica municipal, son autoridades auxiliares y por eso merecen nuestro respeto en ese sentido. Pues también establecer algo muy simple. Esta estrategia, desarmando la violencia, así se denomina, responde a un principio básico, muy simple. Desarme igual a paz. Más armas, más violencia. Es una ecuación, una idea simple, sencilla, lógica, pero que todos entendemos. Más armas, más violencia. Menos armas, igual a paz. Eso es lo que estamos trabajando. Esta estrategia tiene otros componentes, no es el único, pero sí tenemos como obligación que garantizar la seguridad, pero eso solo lo podemos hacer con la participación ciudadana. Este es un elemento de participación ciudadana. Los ciudadanos se acercan voluntariamente a canjear el arma que tienen en posesión y la Secretaría de la Defensa Nacional, en conjunto con el gobierno del estado de Michoacán, les ofrece a cambio ya sea un electrodoméstico o recurso económico en efectivo. Por supuesto que hay un tabulador que tiene la Secretaría de Defensa Nacional, ya establecido de cuánto se da por cada tipo de arma distinta, y aquí tenemos a los elementos del Ejército Mexicano, que son expertos en el tema, para determinar cuál es el valor en base a esa guía de la Defensa Nacional del arma que se esté entregando al Ejército Mexicano. Pues bueno, yo pedirles aquí en Tenencia Morelos y también a todos los morelianos, morelianas, a los michoacanos, a las michoacanas, que tengan confianza, que estamos recuperando la paz poco a poco, que estamos instrumentando varias estrategias para conseguirlo, no es una sola. Venimos hace un momento, le dimos también ya este arranque a la Policía Turística de Michoacán para atender el tema turístico, a los visitantes que se sientan con certeza y con confianza. Es todo un trabajo en conjunto, en armonía, que estamos implementando con el gobierno federal, con los gobiernos municipales, con todas y todos. Pues no me queda más que agradecerles a todas y a todos por recibirnos el día de hoy y de verdad no será la última vez que esté aquí con ustedes en Tenencia Morelos. Si me invitan, pues vuelvo, porque, y si no me invitan, pues también me apunto y por aquí nos estaremos viendo con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por atendernos, atender este llamado. Y también hago un anuncio, estamos fortaleciendo el CEDEMUN, el Centro de Desarrollo Municipal, y ahí está Jesús Mora como director general, y nombramos hace unos días a Mariano Sánchez, que está aquí con nosotros. Él va a ser el encargado, él es el director del CEDEMUN para atender específicamente a todas las tenencias del estado de Michoacán. Así que cuando ande por aquí Mariano Sánchez, pues ya sabrán que no anda perdiendo el tiempo, sino tiene una encomienda que cumplir en las más de 360 tenencias del estado de Michoacán. No vamos a dejar solas a las tenencias, vamos a atenderlas de todo corazón y también vamos a implementar programas específicos para las tenencias. Vamos a traer el programa de Obras por Cooperación, de Barrio Bienestar y otros más. Pero bueno, ya aquí le dejo porque ya me emocioné aquí en la Tenencia Morelos. Muchísimas gracias a todas y cada uno de ustedes. Que tengan buen día.